Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro, hoy desde un escenario absolutamente inhabitual, al que ustedes seguramente no están acostumbrados, ni yo tampoco. Es una gala de honor para conceder los prestigiosos premios Bravo desde la ciudad, la espléndida ciudad de Miami, y desde el fantástico Pérez Museum de Arte Moderno. Estamos aquí, como digo, por una celebración muy especial en su 28 aniversario, 28 premios Bravo, que son concedidos al liderazgo, a lo más importante de la región en todo lo que tiene que ver con los grandes temas, las grandes preocupaciones del momento: la sostenibilidad, el liderazgo, la inclusión, la defensa de la democracia. Vamos a estar hablando de todo eso con los galardonados de los premios, que les voy a enumerar enseguida para que ustedes sepan lo que vamos a ver. Vamos a estar con la general estadounidense Laura Richardson, que es la segunda mujer que en toda la historia de Estados Unidos ha sido general de las Fuerzas Armadas de este país, y que ahora mismo es la primera mujer que está al frente del Comando Sur en Estados Unidos, que es de las Américas, 31 países y Estados Unidos. Vamos a hablar con ellas. El premio es por el liderazgo. Vamos a estar hablando del ecosistema PIX del Banco Central do Brasil, un sistema absolutamente innovador, revolucionario, de inclusión, que en un tiempo récord ha conseguido que la gente pueda hacer transferencias, pueda mandar dinero de una forma sencilla, sin coste, aprovechando las ventajas de la digitalización. Francisco Ruiz Tagle, CEO de empresas CMPC, un empresario chileno brillante que el Council ha reconocido, leo literalmente, por su liderazgo dinámico dirigiendo el crecimiento de su empresa al tiempo que ha refortalecido las prácticas de sostenibilidad de la misma. Y Luis Miguel Castillo, presidente del grupo Mariposa, honrado por su espíritu emprendedor, otro caso verdaderamente llamativo que ha impulsado el crecimiento empresarial en un tiempo récord y que ha hecho impacto social sin duda en Guatemala, sin duda en todo Centroamérica y más allá. Pero vamos a entrar en detalle porque vamos a hablar con todos ellos, con los cuatro galardonados, y vamos a hablar también con los máximos responsables del Council de las Américas, que es quien concede, como digo, estos prestigiosos premios. Pero eso va a ser a la vuelta de una pausa brevísima. Globo Economía, Premios Bravo desde la ciudad de Miami y desde fantástico Pérez Museum de Arte Moderno, que ustedes no deben dejar de visitar cuando estén aquí. Sigan con nosotros. Hola de nuevo, Globo Economía, hoy en un programa especial con el Council of the Americas sobre los premios Bravo, que, como les decía, están en su 28 edición, premiando el liderazgo en la región en una serie de categorías, y que, como siempre, en todo lo que hace el Council, están tremendamente bien elegidos y tremendamente bien enfocados. Y tengo el placer de tener conmigo aquí al chairman del American Society Council of the Americas, Andrés Gluski. Muchas felicidades por estos premios y por vuestra labor de mucho tiempo en el Council. Y esta es la sorpresa: Susan Segal, President y CEO del Council y primera invitada de este programa hace muchos, muchos años, toda una personalidad para nosotros y para el más influyente mundo de la política y la sociedad y la economía de la región. Muchas felicidades a los dos por estos premios y por vuestra labor en el Council. Muchas gracias. Gracias. Y tenemos muy poco tiempo. Yo tengo una pregunta para cada uno, pero que yo creo que un poco enfoca a lo que queremos hacer en el programa. En el primer caso, Andrés, ¿por qué es tan importante para vosotros este año todo el enfoque en la democracia, en la defensa de la democracia, la sostenibilidad, la igualdad, la rule of law, el Estado de Derecho? Danos un poco cuál es el redondeo que hace el Council de todos esos valores en este momento tan, tan delicado del mundo. Exactamente. Yo creo que es un momento muy delicado porque hemos visto un retroceso de democracia en todas partes del mundo. Entonces, lo que hemos visto este año ha sido muy importante. Son elecciones libres
en donde realmente tienes un cambio de partido en América Latina. Eso, al fin y al cabo, es la verdadera prueba de una democracia. Entonces, primero, el Council siempre tiene una labor de promover la democracia, de promover los derechos humanos, de promover la integración de los mercados del hemisferio. Entonces, es un momento muy importante porque estamos viendo estos cambios y también realmente hay grandes retos. Yo diría que la gente está viendo qué se puede hacer para enfrentar, por ejemplo, el cambio climático, qué se puede hacer para enfrentar la justicia social. Entonces, en esos temas, el Council lo que viene diciendo es realmente enfocándonos en esos líderes que están haciendo una diferencia en la región. Susan, habéis hecho una elección, yo creo que es especialmente brillante, de los cuatro galardonados. Gracias. ¿Cuál ha sido un poco el criterio? ¿Cuál es un poco el proceso que habéis hecho para llegar a esa elección de líderes? Nosotros tenemos, como tú sabes, una membresía de más de 220 empresas. Entonces, la primera cosa que hagamos es recibir homenajes de nuestra membresía, particularmente miembros de nuestra junta directiva, y estamos buscando líderes, porque yo creo que la cosa más importante para América Latina y el thread común es que cada una de estas personas han hecho una cosa y son líderes en su propio labor, ¿no? Entonces, General Richardson es excepcional, ¿no? Tiene 2 años haciendo lo que está haciendo, está viajando por toda América Latina, está haciendo un impacto enorme con su liderazgo. Y es la primera mujer de tener esta posición. Hay solamente en el Comando Sur, ¿no? En el Comando Sur, primero. Entonces, el presidente Pix es una cosa increíble, ¿no? Increíble, pagan con efectivo, sí. Y hay 80% de los adultos, he leído, es que lo están utilizando y es en un tiempo también récord, ¿no? El récord. No hay efectivo en Brasil más. Todos están utilizando Pix. Entonces, yo creo que ha hecho un impacto enorme y ahora hay muchos países que están explorando si pueden utilizar Pix también. CNPC es una empresa espectacular. Espectacular, Y es una empresa que empezó con la familia Mate en Chile, pero completamente profesionalizó la empresa. Están en toda América Latina y en los Estados Unidos. Entonces, empresa muy impactante con un líder profesional. Entonces, es un ejemplo y es una de las empresas más importantes en la sostenibilidad y ambiente. Entonces, por esa razón se seleccionó. Y, en fin, la empresa en América Central, que es espectacular, porque es una familia. Es una familia. Es una familia, sí, sí. Pero lo están manejando en una manera profesional. Profesional. Y el enfoque, déjame que te interrumpa un poco ahí para que me habléis un poco de esto, el tema de la igualdad, de intentar ser muy social, las tareas que se están haciendo ahí. Me parece que son un ejemplo, desde luego, sí, para la región, para Centroamérica, pero mucho más allá todavía. No sé, Andrés, ¿qué dices? Bueno, yo creo que es muy importante porque realmente la nueva generación es muy importante para ellos tener ese acceso no jerárquico y realmente compartir la información y las oportunidades. Susan, tenemos que irnos enseguida, pero el enfoque del Council en este momento, que es muy importante para que Globoeconomía, que somos seguidores de todo lo que hacéis, hay que seguir enfatizando todo el tema de la democracia, ciertamente, como habéis hecho vosotros en estos premios, hay que seguir enfatizando todo el tema de la sostenibilidad, del liderazgo, en el tema de la igualdad. Ese es lo que está por delante, después de estos años difíciles de la pandemia. Nosotros tenemos esto y mucho más adelante, porque vamos a tener muchas elecciones en América Latina este año, o tuve el año pasado. Entonces, yo creo que es un momento donde nosotros tenemos que juntar el nuevo gobierno con el sector privado para tener un diálogo y hablar de los asuntos importantes para crecimiento y
y con impacto social y ambiental. Perfecto, Susan. Tú siempre, yo he mantenido mi acento duro toda la vida y tú mantienes el tuyo. Les decía, hace casi 20 años cuando empezó este programa, la primera invitada de Globo Economía. Muchísimas felicidades a los dos por estos premios y por la labor que realizáis en el Council of the Americas, que para la audiencia que no lo conozca, insisto, hay que seguir, porque lo que ellos hacen, por dónde van, es un poco lo que marca tendencia, lo que marca las preocupaciones, realmente son, bueno, destacadas y relevantes si queremos hacer un mundo mejor. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Estoy ya con la general Laura Richardson, premiada en estos prestigiosos premios Bravo, como les decía, en la ciudad de Miami y en este precioso Museo Pérez de Arte Moderno, que desde luego les recomiendo que visiten porque es verdaderamente espectacular. Y no es menos espectacular el premio que tiene la general que tengo conmigo, Laura Richardson. Lo primero, muchas felicidades, enhorabuena. La segunda vez que en toda la historia de este país hay una mujer general con 4 estrellas. I hear you a lot of different speeches talking about the importance of the democracy defense, la importancia que tiene defender la democracia en este momento siempre, pero desde luego en este momento. Thank you, Jose, very much for having me here and for interviewing me. And I'm very thankful to the Council of the Americas for the award that I've received this evening. As we talk about the region, the importance of the region, democracy, and everything that we do in the United States Southern Command is based in human rights, the rule of law, and the professionalization of military and public security forces. And so as we see the challenges against democracy globally, the way I look at it is an attack on one democracy is an attack on all democracies. Democracies are extremely important, and we have 28 like-minded countries, 28 like-minded democracies in this hemisphere. And so the importance of that, being like-minded, thinking alike, having the same goals, values that our democratic countries and nations do in this region, and partners. We depend on each other. We're neighbors. We're part of the Americas. We're all part of the Western Hemisphere. And so working together to have that strength in the rule of law and human rights is so very, very important. So thank you for that question. No, thank you for your answer. Yo he escuchado esta mañana en la entrevista que ha hecho durante el simposio celebrado también aquí en la Universidad de Miami, la general Richardson, una frase verdaderamente que a mí me ha parecido espectacular y muy significativa de la labor que ella ha realizado y por lo que ha merecido este, y se está concediendo este galardón, este liderazgo. Y decía la general Richardson que el objetivo era hacer el America's Dream, el sueño americano, hacerlo el sueño de las Américas, de todos, de esos 31 países con los que ella trabaja codo con codo y que ya se ha visitado, me acaba de comentar, fuera de cámara, en un tiempo récord. General, ¿cuál es la elaboración, lo que se puede añadir a esa frase tan brillante que, por la que la felicito, te felicito? About 10 years ago, Jose, there was a lot of talk about this region, this hemisphere being able to have this hemisphere has the potential to feed and fuel the world. And COVID has put all of us, all of the countries across the globe, behind a little bit. And the potential of what this region has in terms of the agriculture, the fisheries, the world's 31% of the world's fresh water, the Amazon, which are the lungs of the world, the biodiversity, feed and fuel the world, the light sweet crude discovered off the shores of Guyana, Venezuela with its heavy crude, rare earth elements, gold, copper, lithium, the white gold, so many potentials that exist here for the world. So how do we raise this hemisphere up to be able to feed and fuel the world and realize that potential
without the malign activity and actors, malign state actors trying to extract versus invest in this very important region. And so when you think of the challenges that are happening now that are causing a lot of irregular migration, the lack of food, the lack of health care, just basic services. And when you ask why there are so many migrants when they travel, and where are they going, and what are they trying to achieve? And they say they're trying to go to the U.S. and they want to have for their families the American dream. So with the potential of this region, how do we realize and help this region achieve the American dream, but really, how do we make it the America's dream? ¿Qué tan confiada estás de lo que se puede conseguir en estos objetivos que acabas de mencionar? This is a tough goal, but the thing is that with organizations like Council of the Americas, with U.S. Southcom, all of the connections that all of us have, the 28 like-minded countries that are in this region, there is nothing that's impossible to achieve. We just have to set a goal and then go after it. Pues tremendamente importante, y ustedes pueden hacer la conexión de por qué la general Richardson está en este momento al frente de este objetivo, porque seguramente la confianza, el conseguir los objetivos es una parte importantísima, obviamente, de una personalidad con el rango militar. Les decía, 4 estrellas, segunda vez en toda la historia de Estados Unidos que una mujer es general, 4 estrellas, y la primera vez que está al frente del Comando Sur de las Américas. Muchas felicidades, para nosotros un honor tremendo haberte tenido en el programa, y no sé si es correcto decir a la orden, no a las órdenes, mi general, y muchas, muchas, muchas felicidades. Muchas gracias, José. Thank you. Gracias a ti. Estamos ahora con Francisco Ruiz Tagle, Premio Bravo CEO de Sostenibilidad del Año. CEO de una empresa que ahora vamos a hablar de ello, ha hecho mucho difícil en poco tiempo por la sostenibilidad. Primero, Francisco, enhorabuena por este premio, muchas felicidades, muy merecido. Cuando uno ve la historia de vuestra compañía y de dónde estáis, es verdaderamente un wow de impresión. Así que lo primero, muchas felicidades, enhorabuena. Muchas gracias, José Antonio. La verdad es que para nosotros es un tremendo honor. Es un premio en realidad que recibo yo como CEO de CMPC, pero también lo sentimos como un premio para toda la compañía. El tema de la sostenibilidad ha sido una prioridad para nuestra compañía forestal, integrada, sudamericana, nacida en Chile hace más de 100 años. Y la verdad es que esto no solo nos pone muy contentos, sino nos compromete a seguir en esta senda por la sostenibilidad. Déjame que te pregunte un poco, porque efectivamente eso es impresionante. ¿Cómo empezó vuestra preocupación y cuándo por la sostenibilidad? Porque fuisteis absolutamente pioneros y luego habéis sido sorprendentemente exitosos en conseguir objetivos en un periodo de tiempo cortísimo, ¿no? Bueno, yo creo que la compañía ha estado siempre sensible al tema de la sostenibilidad. Nosotros somos una compañía forestal con plantaciones, es un recurso renovable que en realidad ha sido siempre el centro, el alma de la empresa y el desarrollo de la empresa. Hemos estado siempre generando mejoras en materia de sostenibilidad. Ya en el año 2019 establecimos metas concretas de sostenibilidad. Y estas metas concretas dicen relación con la reducción de emisiones de alcance 1 y alcance 2 y también las emisiones de alcance 3. Tenemos también metas bien concretas para reducir el agua al año 2025, las emisiones es al año 30. Tenemos metas concretas para eliminar los landfills, los vertederos. Para botar, digamos, sí, desechos y hacer todo circular. Así es que bueno, y también tenemos una meta que es muy concreta que tiene que ver con la conservación. Nosotros hoy día
teníamos alrededor de 320.000 hectáreas de bosque nativo, natural, dentro de dentro de todo nuestro patrimonio forestal, y nos propusimos ir a 420.000 hectáreas al año 2030 de bosque natural dentro del patrimonio. Y también la compañía, solo para terminar, ha estado mucho tiempo involucrada en la sostenibilidad, en el manejo sustentable también de los bosques, porque tiene certificaciones que son, yo diría, las más exigentes en el mundo, que son las de FSC o Forest Stewardship Council, que son una certificación que tenemos hace muchos años, más de 12 años, y que de alguna manera nos ha guiado por el camino sostenible en el manejo de los bosques, de los árboles. Estoy absolutamente convencido cuando veo y he visto vuestra historia de que estáis en, ¿no?, en el punto de conseguir los objetivos, pero déjame que un poco, aprovechando tu expertise global, mundial, de estos objetivos que se tienen por tantos lugares distintos del mundo, ¿qué tan optimista estás de que se alcancen o no en un tiempo razonable para que el mundo sea, pues, lo mejor posible para todos los que vivimos en él? Bueno, yo creo que es razonable tener esta preocupación porque son cambios culturales, también implica tecnología, implica innovación, mucha investigación para poder conseguir las reducciones que se ha planteado el mundo. Hoy día tenemos los SDGs, los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, que muchos los perseguimos. Dentro de eso está el tema de la reducción de emisiones. El mundo se ha planteado llegar a ser cero neto en emisiones para el año 2050. 50. Y eso es un gran desafío. Hay muchas industrias que me parece que no han tenido mucho avance, otras que han tenido más avance. Hay un poco de todo acá. En el caso nuestro, hemos planteado llegar a cero neto hacia el año 2040. 2040, eso sí. He visto. Déjame que te pregunte ahí, ¿estás confiado en que se consigue? Porque eso es otro reto importante el que os habéis planteado ahí, ¿no? En el 2040. Es cierto, José Antonio. Estoy muy confiado porque nuestra actividad, aparte de tener estas metas de reducción de emisiones que yo te contaba, de los distintos scopes que hay, tenemos una posibilidad que es muy buena, y es que los bosques, nosotros tenemos hoy día, manejamos alrededor de 1,2 millones de hectáreas, lo que es cerca de 3 millones de acres de bosques plantados y bosque nativo en la suma total. Y la gracia que tienen los árboles es que capturan carbono. Absorben. Ellos absorben carbono. Ahora, nosotros todavía no lo hemos medido oficialmente eso, porque basamos toda nuestra reducción de emisiones y todo nuestro avance en materia de sostenibilidad en la ciencia. Y por lo tanto, todavía no hay protocolos que estén formalmente aprobados a nivel global, estandarizados en términos de capturas. Se está trabajando fuertemente en ello. Pero creo que en el caso de nuestra compañía tiene una gran oportunidad porque está, como le digo, es una industria, José Antonio, muy sustentable y muy de futuro en términos de sostenibilidad, porque nuestra actividad está basada en la naturaleza, y eso, si se hace bien, hay una gran posibilidad. Y qué bueno que has mencionado algo que yo tenía apuntado, donde el tema de seguir mucho lo que dice la ciencia, que es tan importante en estos momentos, ¿no? Sí. Que vuestra compañía lo ha hecho repetidas veces, y es como una énfasis en las prácticas científicas. Hay un montón de temas más que seguro que tenemos por hablar. El tema del agua, me parece apasionante todo lo que estáis haciendo ahí, pero la ventaja que tiene es que, aunque estamos en este entorno hoy, que es un entorno de felicitaros por estos premios Bravo, tan merecidos, pues tenemos tiempo para que estés con nosotros en el programa toda la media hora y hablemos de todas estas cosas más ordenadamente. Un verdadero placer haberte tenido en el programa, en este especial, y una empresa a seguir muy de cerca porque es verdaderamente pionera, chilena, con éxito y con un recorrido en las consecuciones de sostenibilidad que es un ejemplo para todo el mundo. Francisco Ruiz Tagle, Premio Bravo CEO de Sostenibilidad del Año, CEO de empresas CMPC. Sigan con nosotros, Globo Economía. Estamos con Luis Miguel Castillo, presidente del Grupo Mariposa y líder empresarial y visionario del año, galardonado con este Premio Bravo del Council of the Americas, líder empresarial y visionario del año, por una labor realizada verdaderamente espectacular en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y con la consecución de igualdad social.
Luis Miguel, lo primero, muchas felicidades por este premio con el que el Council of the Americas os ha distinguido. Muy, muy merecido. Enhorabuena. Muchas gracias. Y habría, y hay muchas cosas para hablar. Yo he seleccionado dos o tres. A mí me parece que es tremendamente importante el explicar cómo una empresa familiar ha hecho esta evolución con tanto foco, con tanta determinación, con tanta decisión hacia unos objetivos, la sostenibilidad, el conseguir la disminución de la desigualdad social, que Luis Miguel ya hizo patente, que estaba ahí para algo tan, alguien tan importante como es el World Economic Forum, que en el año 2010 lo distinguió como el líder joven global de ese año. Otras felicidades, aunque sea 13 años después, Luis Miguel. Explícame por qué ese enfoque tan determinado de vuestra compañía. Pues mira, yo creo que todo empieza con la labor de mi abuela. Mi abuela era una persona, María Luisa Monje de Castillo, una persona que dedicó toda su vida para atender a la gente. Mi abuelo, que era un empresario, así como yo, emprendedor, no lo entendía. Pero nos sembró a todos una semilla de, bueno, no basta con hacer dinero, sino también qué podemos hacer con ese, y todo muy enfocado en el tema social. Entonces, mira, ¿qué te voy a decir? Entonces, la filantropía moderna, de pasar de tener una fundación que tú das dinero y ese dinero se da en obras de caridad, pasó a ser una cosa diferente. Y nosotros hemos desarrollado un concepto que le llamamos el análisis de la pobreza multidimensional. ¿De qué sirve una fundación para ayudar a los pobres si en tu propia organización tienes gente pobre trabajando para ti? Claro. Y el trauma más grande y la revelación más grande para nosotros fue saber que teníamos empleados viviendo en nivel de pobreza. Y no porque les pagábamos mal, no, sino porque eventualmente en nuestros países alguien líder en su familia vive en una casa con 20 gentes. Adoptó a la suegra, adoptó eso, y eventualmente tiene una carga tremenda por ser un líder y por ser una persona exitosa a ese nivel. Entonces, de repente viene una enfermedad y quebraron. Es decir, la familia no tiene capacidad y eso. Entonces, empezamos a hacer todo un modelo ahora recientemente para entender la pobreza multidimensional dentro de la compañía, y nos hemos dado cuenta que realmente la fundación se ha ido para adentro y hemos tenido unos éxitos increíbles porque hemos tenido la oportunidad de entender la situación de cada uno de nuestros empleados, y eso, lo que estamos haciendo ahora, es exportarlo a otras empresas. Otras empresas. Y con mucho éxito también. También, no solo en las empresas nuestras, sino en las empresas de los amigos, donde nosotros invertimos, y llevamos el concepto de cómo podemos analizar la pobreza multidimensional y así atacarla. Pero viene de la abuela, viene de las raíces, y ¿qué te voy a decir? Pues es al final algo que traemos en el ADN. Hay un montón de cosas, porque son apasionantes, que para hablar contigo. Hay experiencias. Te invito desde ya a otro programa con mucho más tiempo para que hablemos de todos los temas, el Water Futuro, el Hondo Futuro, donde estáis haciendo tareas que yo creo que hay que hablar con mucha más tranquilidad. Pero esto es un programa solo de felicitación por estos premios. Y lo que no quiero es que terminemos de charlar sin hablar de la importancia que dais a la educación, que es otro de los énfasis tuyos desde hace mucho tiempo. ¿Por qué es tan importante, que lo es, y por qué vosotros habéis elegido este enfoque? Mira, la educación es el único, para mí, tema que no desplaza a nadie. La educación amplía la oportunidad para todos. Entonces, yo en algún momento de reflexión, cuando trabajé por muchos años, 20 años, dije, tengo que hacer algo por la sociedad, tal vez por mi abuela, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Y dije, voy a enfocar en educación, y no me voy a enfocar en educación de la primaria, secundaria, donde todo el dinero va, sino en la élite de la intelectual. En la élite intelectual es gente que está en un trabajo formal y quiere tomar la decisión de ir a una maestría o un doctorado. Es una decisión muy complicada. Tienes que renunciar a tu trabajo,
tener cero ingresos, ir para allá. Y eso de Guatefuturo, la fundación pues, sí, que promovimos, apoya para eso. Y mi promesa a todos los becarios es, si tú te vas y tomas esta beca, vas a regresar ganando el doble. Y así, así y más. Ya tenemos más de 800 becarios de regreso. Lo he visto, 8. Y la verdad que ha sido un éxito. Ahora quiero hacer un libro con cada uno de ellos, cómo se fueron y a dónde regresaron. Han tenido un impacto no solo en la sociedad, a nivel personal, increíble. Increíble, y es especialmente aleccionador porque va de la experiencia individual de cada uno de ellos a todas las, claro, a toda la sociedad que tocan, ¿no? Que tienen contacto. Tenemos que irnos y no quiero nada más que volverte a felicitar a tu empresa, Luis Miguel Castillo, presidente del Grupo Mariposa y elegido como líder empresarial y visionario del año, un visionario ciertamente de lo que viene, como decía, con esos hace 13 años en el World Economic Forum, joven entonces, joven todavía ahora. Joven aún. Exactamente, exactamente, y con una empresa de la que solamente hay que dar muchas felicidades. Enhorabuena de nuevo. Muchas gracias. A ti. El Council of the Americas ha premiado al ecosistema PIX del Banco Central do Brasil con el premio Bravo al modelo de innovación. Se trata de una innovadora solución de pagos instantáneos lanzado en el año 2020 y ha recogido el premio en nombre del Banco Central Roberto Campos Neto, el gobernador del Banco Central do Brasil. Un agente de cambio impulsor detrás de toda esta iniciativa PIX que ha promovido la competencia, la transparencia y la inclusión del sistema financiero de Brasil. Definitivamente un caso a reproducir porque en un tiempo récord ha conseguido que el 80% de los adultos estén utilizando este sistema gratuito de pagos exitoso y verdaderamente, como digo, un ejemplo que se reproducirá seguro en muchos otros países del mundo. Ecosistema PIX del Banco Central do Brasil, premio Bravo al modelo de innovación 2023. Pues hasta aquí hemos llegado. Estos han sido los premios galardonados Bravo en este especial de Globoeconomía con el Council of the Americas. Gracias a Luis Miguel Castillo, presidente del Grupo Mariposa, a Francisco Ruiz Tagle, CEO de Empresas CMPC, al Banco Central do Brasil y su presidente Roberto Campos Neto y a la general del ejército estadounidense, Laura Richardson. Y gracias, por supuesto, al Council of the Americas, a su presidente y CEO y a su chairman que han estado con nosotros. Y cómo no a ustedes siempre por su atención, por permitirnos entrar en sus hogares todas las semanas. Ya saben que estamos en nuestros horarios habituales o en nuestro podcast de Globo Economía cuando ustedes quieran en cualquier momento del día o de la noche. Y lo último, pero no menos importante, a esta ciudad de Miami y a este fantástico entorno del Museo de Arte Moderno Pérez de esta ciudad. Si no lo han visitado, háganlo cuando estén por aquí o cuando tengan oportunidad. Hasta la próxima semana.